Estamos de ruta hacia el sur de Noruega. Nos hemos encontrado con este edificio. Y mira qué pasada. Es un área de descanso, pero un área picnic techada con calefacción, que está caliente de la hostia. O sea, es como una mini casa de área de descanso. Y el baño con agua caliente. Vamos, eso sí, el papel higiénico con candado, ¿eh? No vaya a ser que te lo lleves. Pues aprovechamos el agua caliente de aquí, porque como todavía tenemos el depósito totalmente congelado y hay una placa de hielo, pero de 10 centímetros, pues cogemos agua caliente, la echamos y lo derretimos, porque las temperaturas ya son por encima de cero, pero es que el depósito no se quita el hielo ni para atrás. No se ve mucho, pero todavía esto de aquí es hielo. Bueno, pero es que todavía hay una pared enorme. O sea, hay bastante. Y eso que el agua está un poco ya caliente, pero no se derrite. Así que garrafa de agua caliente y a ver si se derrite ya de una vez el mazacote de hielo que tenemos. Pues ya que se está tan bien aquí dentro y el agua está tan calentita, vamos a aprovechar para lavarnos el pelo, que es que mucho más cómodo que en la burbuja. ¿Dónde vas a parar? La mañana ha llegado. ¡Qué sueñito hoy! Y es que hemos madrugado muchísimo porque pensábamos que hoy iba a ser uno de esos días de ruta espectaculares, solazo, unas carreteras de infarto, pero nuestros planes han truncado porque muchos de los sitios a los que queríamos ir, por los que queríamos pasar con el coche, muchos puertos de montaña, en invierno en Noruega están cerrados. En fin, cosas que pasan en Noruega. Entonces hemos diseñado una ruta para ver la mayoría de los puntos que queríamos ir, aunque no podamos recorrerlos en carretera, al menos sí verlos, y tendremos que coger como 200 ferries, dar vueltas para adelante y para atrás, pero es lo que hay. De momento, lo que sí vais a ver es la carretera de la costa atlántica, que está aquí detrás. Pues nada, ¡a ponerse en marcha! Hoy hasta aquí hemos llegado. Queríamos ir al puerto del Troll, que ya sabíamos que estaba cerrado, pero pensábamos que por la parte de arriba podríamos rodearlo y llegar por la parte de arriba. Pensábamos que la carretera llegaba hasta justo
donde comenzaba. Pero después de dar un rodeo a 11 kilómetros del propio puerto, se corta la carretera, así que nos quedamos sin verla. Y encima, pues con la tontería, ya se nos ha hecho de noche prácticamente, porque aquí, entre que hay pocas horas de sol y que ferry para arriba, ferry para abajo, carreteras heladas, que por cierto, ayer tuvimos un susto bastante gordo, estaba nevisqueando, íbamos detrás de un quitanieves que nos dio paso para que adelantáramos, pero no se apartó mucho, o no sabemos qué pasó, y nos metimos mucho pues ya en lo que era el límite del arcén, y estuvimos 5 angustiosos segundos en la línea de esto que parece que la furgo se va yendo para el arcén, para la cuneta, pero vamos, estuvimos a ras. Y justo se salió, lo logramos sacar de la cuneta, de caernos y de poco volantazo, que después al otro lado con el hielo pues casi nos comemos la mediana y el quitamiedos del otro lado. Pasamos un sustito interesante, pero estamos sanos y salvos. Así que antes de que anochezca del todo, cogeremos carretera hasta nuestro próximo destino, a ver si allí sí que podemos llegar. What's left to wait for here? My eyes are asleep. I miss you. Bet you're feeling all alone. That big house by the lake this evening. Continuamos la ruta escénica por Noruega y hoy nos toca Heimskringla, que es uno de los fiordos más famosos de Noruega. De hecho, la imagen típica que tenemos todos en mente de los fiordos con el crucero por medio es de este fiordo. Lo primero que vamos a hacer es ir a un mirador que hay en lo alto y bajar por la carretera del Águila, que es una pasada. ¡Nos vamos! Crashing waves in a boat made of roses and old trees. Como todo no va a ser ir en coche, que se nos van a quedar las piernas entumecidas, tanto estar sentado, vamos a caminar un poco por el pueblo y a hacer una rutilla que lleva hasta una cascada que se supone que puedes pasar por debajo. No sabemos si estará helada, si nos caeremos, si nos mataremos en el hielo. ¡Lo intentaremos! We'll be right back.
¡Qué pasada! Estaba debajo y justo se cayó la mitad de cascada de hielo. Ahí se cortó y se fue todo para abajo. Un ruido, un estruendo. ¡He pasado miedo! Mañana ha llegado. Y hoy nos hemos levantado para visitar otra cascada, que parece que el capítulo va de cascada en cascada, así que terminaremos con esta, que sobre la foto es muy, muy chula. ¡Hostia! ¿Lo viste? Mira, está cayendo hielo de la montaña. ¡Corre, Cuzco! Casi morimos por hielo en este capítulo, si es que nos está cayendo hielo por todos lados. Parece que esto es primavera y está deshelándose. El caso es que la cascada creemos que es muy bonita, pero es que nos hemos dado cuenta que el equipo de marketing de Noruega de turismo es muy bueno y tiene fotos impresionantes de todos los lugares. Luego llegas allí y a ver, sí, es muy bonito, pero no es tanto como parecía en las imágenes. Así que os dejamos con las imágenes de esta ruta hacia la cascada y siguiente destino, Preikestolen. Y también caen árboles, rocas. Esta ruta es de asfalto, pero es muy peligrosa. Mirad qué hostia metió la roca esta al caer contra el asfalto. Que dejó esa marca, parece un meteorito cuando cae y deja un mini cráter. Madre mía. Si te cae esto en la cabeza, te deja ahí planchado. Si venís hasta aquí, tener cuidadito, eso de ahí es el resto de un coche que se cayó de ahí arriba. Y los restos han llegado, bueno, no sabemos cuántos años lleva aquí, pero aquí está el capó. Así que si os hacen falta piezas para vuestro coche, ya sabéis dónde podéis venir. Y eso es la suspensión o la parte baja de las ruedas del vehículo. A lo mejor tenía un palier. Nos hubiera venido bien en Rusia encontrar esto antes.